Hola, 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 ¿cómo están todos? Espero estén extremadamente ¿Qué tal este Halloween? Cuéntenme ustedes abajo en los comentarios qué tal fue este Halloween. El mío fue muy raro porque me cogió por allá el paro que hubo por el por donde son la zona de Ricaurte, por toda esa zona de la Nacional y todo eso por lo de la marcha zombie. Me cogió esa. Fue tan triste, casi no llego. Pero bueno, amigos, estoy bien, muy bacán y todo. Por ejemplo, yo me disfracé, pues no me disfracé, pero por ejemplo, me puse la siguiente máscara. Me disfracé. Oh, no, me puse esta máscara de La Casa de Papel. ¿Ustedes de qué se disfrazaron? ¿También se pusieron esta mascarita? Díganmelo abajo en los comentarios. Porque a mí me pareció que el disfraz que más se utilizó fue el de La Casa de Papel. Una belleza de disfraces. Díganmelo abajo en los comentarios de qué se disfrazaron. Y amigos, en el día de hoy tengo un video para hacer este reacción frente a comentarios chistosos de la canción. De la canción que se llama The Bad Bunny con Drake, que se llama Mía. Vamos a mirar los comentarios que han hecho. De minuto tras de minuto tal, cuando yo no sé qué. De minuto, si me entienden, entonces vamos a mirar si están chistosos o no. Entonces, corre video. Cuando ves a la chica que te gusta. Sí, chi. Bad Bunny Restyle, ¿no? El exorcista, el exorcista. Sí, tal cual, cuando ves a la chica o al chico que te gusta. Sí, tienes toda la razón, amiga. Total. Cuando apruebas el examen sin estudiar. ¿Cómo sería eso? Miremos. Bunny, cómo sale de un parche, weón. Todos sean cero fiesta y mañana ya reenfiestado. A festejar, a rumbear, a volverse loco y así, we puta. No, pero sí. Me gustó tu comentario. Gwen, estás copiando en un examen y pasa el profe. ¿Por qué piensas solo en estudiar, amigos? Digo, porque solo piensan en hacer copias. Eso no es así, no es así. Nunca en la vida, jamás, jamás. E incluso yo soy en la universidad. Este semestre hice un poquito de copia en un parcial. No, en un quiz, perdón, en un quiz de inglés. Porque es que había unas cosas que yo no entendía. Y fue muy chistoso. Repitamos, pero es que no lo supero. Es como, uy, la profesora, hágase el huevón. Marica, muy bueno, eso me gustó el resto. Cuando te llevas a tus padres de fiesta. Yo personalmente voy sola a los fiestas, o sea, yo soy una persona que rara vez. No sé, y si salgo sola o con mi prima o algo así, pero no salgo con mis papás, rara vez, no sé. Una vez salí con mi mamá a un bar porque pues era para una vaina de comedia y la quise invitarle, pero no más. Estoy mal, pero la cara de los papás, las caras de los servidores, como de, ah, pero esos están en Serafarra, y donde usted los ve, están re contentos, no se cambian por nadie, a mí, o sea, ellos están ahí súper felices. A mí no me digan que no, los abuelitos también bailan bien. Cuando te da un calambre en la pierna, ¿les ha dado un calambre en la pierna? A mí sí, eso se siente horrible, como que. Mirar el pie. Va a poner repa. No, yo pondría como cuando alguien está que se orina, tal cual, o cuando alguien está en el salón y está que se orina. Yo lo pondría a ustedes así. ¿Ustedes qué le pondrían a ese comentario y a ese sentado de Bad Bunny, literal? Qué parche. Está bueno, está bueno.
cuando el que te gusta te invita a su cumpleaños. A mí no me pasa. Yo no le gusto a nadie. Yo estoy sola en la vida. Bromi, bromi. En fin. Cuando el que te gusta te invita a su party, a su party. Ese vapor y baila muy áspero, marica, me gusta. Es como cuando ves a tu crush. Crush, yo entiendo por crush. No sé, que es esa persona con la que tú sabes que no vas a poder salir nunca en la vida y que es tan inalcanzable. Para mí un crush sería Manuel Turizo. A mí me encanta ese tipo como cantante, pero pues nunca voy a poder salir con un artista así, digamos. ¿Cuál es el crush de ustedes? Ese es mi crush. Para mí no es mi crush. ¿Cuatro? ¿Cómo es que dice el comentario? 3 días después. ¡Ah! Drake. Drake se queda mirando a la muchacha. Tal cual, se queda mirando hacia la muchacha. Re. Cuando te dicen que qué guapo eres o cuando te sacan a la pizarra. ¿Yo? Repitamos la cara de Bad Bunny. ¿Yo? ¿En serio? ¿Yo? Cuando te preguntas si aprobaste el examen. Aprobar, bueno, si lo pasaste, si pasaste el X. 1.27. 1.27 la cara de la muchacha. Yo creo que es por la cara de la muchacha. Es como de, cuando te tiras un pedo, bueno, un pedo, y quieres que se vaya el olor, escriban bien. No entendí, ese es el único que creo que no voy a entender. 09. Ah, cuando se agacha. Yo lo entiendo es cuando se agacha este man. Cuando se agacha así todo raro. No, ese no me dio casi risa, no. Ay, no, 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 no. Súper bueno. ¿Cuál fue el comentario que a ustedes no les gustó? A mí en lo personal es que me pareció súper parche, es la de cuando te da un calambre en la pierna. Estuvo muy bueno. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero sí estuvo bueno. Ese es el mejor comentario para mí. ¿Cuál ustedes, cuál les gustó más? Díganmelo por ahí abajo en los comentarios. Quiero que, por favor, quiero hacer un video parecido a este con canciones actuales. Yo qué sé. Con la canción de Mau, de Ricky, de Manuel Turizo, de Camilo Echeverry, Desconocido. Sería chévere que ustedes fueran allá y comentaran partes para yo reaccionar frente a esas partes. Espero les haya gustado muchísimo este video. Denle manita arriba, suscríbanse a la gente que es nueva, bienvenida. A las personas que me llevan siguiendo hace tiempo, acá me alegra mucho que estén acá todavía viendo mi contenido. Y pues nada, ya casi se va a acabar este año. ¿Qué hicimos para este canal? Varias cositas. Espero el año que viene hacer muchas cosas así súper bacanas. Eso parece una despedida, pero no. Vamos a seguir en el canal con toda la actitud. De pronto, quizás ya con más colaboraciones. Y por ahora, yo sí me despido. Se van, me voy. Si quieren, vayan a ver más videos míos. O si quieren, vayan a ver otros videos de otras personas. Como quieran. O lo que vayan a hacer. Que tengan un excelente día. Y me despido. Hasta la próxima. Chao.